Según lo que tiene presupuestado el Deportivo Cali, recibirá hoy por Taquilla más de mil millones de pesos para el juego ante Boca Juniors y más de 30 mil personas habrá en el Estadio de Palma Seca. Por primera vez el Estadio de Palmaseca recibirá un partido de la Copa Libertadores con 34 mil espectadores para un récord de asistencia. Sabemos que con las, en las actuales condiciones hay incomodidades, por lo tanto le, le pedimos a la gente que salga muy temprano. Yo diría que. Tres horas antes. Al estadio no se podrán ingresar bengalas, pitos, rollos de papel, láser y elementos alusivos al equipo visitante. Comportamiento que como tiene que ser, yo pienso que es un, como siempre he dicho, esto no pasa de ser un partido de fútbol. Se recomienda llegar con el cupo completo en los vehículos al estadio que dispone de seis mil parqueaderos. Las puertas se están abriendo entre tres y media y cuatro, entonces la persona es que llega a las cuatro de la tarde del estadio eh, tiene la posibilidad de entrar sin ningún inconveniente. Y como les digo, ante todo tener paciencia. El Comité de Convivencia autorizó el ingreso de niños mayores de cinco años a las tribunas Occidental, Oriental y Norte. En Sur ingresarán mayores de 14 años.